Buenos días, amigas y amigos. Aprovechando que no hay nadie en mi casa, vamos a hacer unos moños coquet. Vamos a cortar primero de 28 centímetros por 20. 28 por 20, recuerden, ¿eh? Pero vamos a cortar dos. Ya después el otro lo vamos a reducir a 25 centímetros. Para hacer este hermoso moñito coquete. Vamos a cortar esto, esta franja. Y vamos a alinear bien la tela porque no está bien cuadrada. Miren. Aquí vamos a medir los 28 centímetros. Desdoblamos. Esta es la cara, como le podrán decir, o el derecho. Y aquí 28 centímetros. 28 centímetros, que es el que vamos a cortar. Por 20 centímetros de ancho. Y este, que es de 25 centímetros. Por 20. Por 20 de largo, digo, 25 de largo y 20 de ancho. Vamos a ver cuánto tiene aquí. Aquí se pasó. Vamos a ver acá, a ver. Aunque está un poquito descuadrado, vamos a ponerlo así. Miren cómo está. Vamos a tener que acomodarlo bien esto. Ay, por si estas telas, según vienen bien cuadradas, pero no. Mira nomás. Y esta también. Así que esta tela vamos a coser esta parte de aquí. Y esta vamos a coser esta parte de aquí para después unirlas. Pero antes de todo vamos a cortar 50 centímetros cuadraditos. Va a ser esta tela que vamos a cortar. 50 centímetros. Ya con los... Vamos a quitar primero esto. Esto primero lo vamos a cortar. Amigas y amigos, tengo máquina, pero voy a hacerles este moñito a la mano para que cualquier persona pueda hacerlo. Cualquier joven, señora ama de casa que se la quiera hacer a su hija, este moñito coquete, simplemente de ver el video, ¿sí?, podrá realizar su moñito coquete para su hija. Y cortaremos 50 centímetros cuadrados. Y tenemos nuestros 40 centímetros. Esto lo vamos a coser. Vamos a ponerlo así. Esquina con esquina. Pero al revés. Así. Al revés. Y vamos a coser todo el borde. Todo el bordecito. Vamos a ver que nos quede parejito, miren, aquí. Si nos sobra algo, esto lo vamos a cortar. Esta partecita de aquí. Lo que nos sobra vamos a cortar y acá también. Como ven, ya cosí este.
está cosido a mano. Ahora vamos a coser este. Y tú lo puedes realizar en tu casa con aguja e hilo, color que gustes, el que tengas en tu casa. Mira, aquí estoy echando un remachito. Ya están los dos. Ahora vamos a coser. Mira, así vamos a medir. Aquí vemos que quede bien y vamos a, si aquí nos sobra, primero coseremos, después cortaremos. Así nos está quedando. Vamos a hacer el remache aquí, remachamos y cortamos. Ahora le quitaremos un poquito lo arrugadito, poquitito, porque esta tela metálica es un poco delicada. Con la plancha al mínimo. Creo que la puse al máximo. Debe ser al mínimo. Thank you.
Las puntadas yo las hice grandes, largas, pero tú las puedes hacer pequeñitas por si piensas que se van a notar, pero no se notan. Mira, así va a quedar y no se nota el no se nota la costura. Este es de 8 por 6. Ahora vamos a doblarlo y coseremos también a la mano. Como logran ver, la tela es un poco gruesa y cuesta un poquito coserla. Aquí miren, poquito metí un centímetro. A ver si logran ver aquí, no estoy mal. Como ven, casi es en medio. Ahora esta también. Vamos a medir la mitad así. Y así doblaremos aquí donde es la mitad. Así. Así. Pondré un poco de resistol para pegarla, porque cuesta un poquito de trabajo. A ver, ahora ahí va. Ya ven, ahora vamos a pegar. Esto lo vamos a hacer para no tener problema de que se nos va a despegar, aunque le echemos puntadas largas, pero sabemos perfectamente bien que está bien pegada. No vamos a tener accidentes.
y echas tu remache para que te quede bien. Ya ven, ahora lo centramos aquí y acá, que quede exactamente igual, para que ahora le hacemos así. Es como si estuviéramos haciendo como cuando hicimos la faldita arrugadita, así. Bueno, me queda un poco de que es gruesa esta telita. Vamos a tratar de hacerlo muy bien. Ahora la hacemos así y así. Miren, lo hacemos así y así, para que nos quede un poquito mejor. Ahora vamos a poner hilo, este mismo puede ser, miren, vamos a dar vueltas y vueltas. Y vuelta, y vamos a amarrar. Miren, así quedó. Este es para ponérselo aquí, ¿ven? Pero primero vamos a doblar esta. Perdón. Vamos a doblar este así. Miren, así. ¿Ya? Después así y por último así. Y esto vamos a hacerlo un poquito más un poquito más delgadito, así. Y esto lo vamos a meter así. Vamos a ver dónde es la mitad, ¿eh? La mitad es aquí. Y aquí vamos a pegar, este aquí. Así. Porque así nos va a quedar nuestro moño coquete. Miren, así de hermoso. Pero antes vamos a pegarlo. Ya, bueno, ahora vamos a poner este. No es lo suficientemente largo como para dar la vuelta, pero lo vamos a hacer así. Aquí le vamos a coser. Para eso vamos a necesitar la aguja, que por lo pronto ya lo perdí.
Ya, miren, así nos está quedando nuestro moño. Y ya esto es opcional. Opcional, amigas y amigos. Y así quedó nuestro moño coquet. ¿Alguien gusta un moño coquet? Bueno, amiga y amigo, no se te olvide dar un like, compartir, comentar. Y así quedó nuestro moño coquet. Muy hermoso. Muy precioso. Así quedó nuestro moño coquet. Como siempre les digo, tú puedes mejorarlo, tú puedes hacerlo mejor. Y este está hecho a mano, no necesitas una máquina. ¿Eh? ¿Cuál es tu hobby favorito? Si tu hobby favorito todavía no lo sabes, inténtalo a ver si esto te gusta. Me despido de todos ustedes y hasta pronto.